Hildebrand en sus 13, edición número 635, Prensa y falacias. ¿Hay quienes creen que la prensa es un santuario de la libertad? Depende. Es cuestión de revisar, sin espíritu gregario, algunas cosas. La prensa peruana, por ejemplo, no tiene mucho de qué jactarse en relación a su pasado reciente y su presente muchas veces ominoso. Por ejemplo, ¿qué hizo la prensa en general ante la dictadura de Fujimori? Recordemos el susto, la anuencia, la agachadita, la coartada siempre dispuesta a otorgarse a quien la requería. Regresé al Perú a mediados de 1995 y lo que encontré fue el escenario del pigalle parisino interpretado por las geishas del fujimorismo infiltradas en todo el espectro de las comunicaciones. Sus vocecitas, sus kimonos, sus inclinaciones colmaban las radios, las televisiones y las redacciones. Maullaban en japonés, sobaban en esperanto, pedían favores en inglés de Baja California. RPP era una vez más la emisora oficial y el comercio y adjuntos demostraban una cautela infinita para sugerir en pocas ocasiones que algo podría estar mal, que algo podía estar oliendo a carroña. ¡Cuánto sigilo! ¡Cuánta prudencia! ¡Cuánta publicidad! ¡Cuántas comilonas! Esas delicadezas se mantuvieron cuando perdimos la guerra del Cenepa, aquella que ganamos según el relato de los corresponsales limeños. Durante la discusión sobre la interpretación auténtica del artículo constitucional que impedía la segunda reelección de Alberto Fujimori, y hasta cuando aparecieron los primeros y sólidos indicios de corrupción de la cúpula dictatorial. Fue una vergüenza. No lo olvidemos. Decenas, centenares de presuntos periodistas embarraron con calumnias de la peor especie a la poca oposición de aquellos tiempos. Lo hicieron desde la prensa chicha, sostenida con dinero público, desde Cable Canal de Noticias, desde el Expreso de Calmel del Soral y desde la solemne trinchera de la prensa tradicional. Nunca vivimos una pesadilla como esa. Un régimen corrompido en su esencia halló en la prensa, con algunas contadas excepciones, el aliado ideal. Pues que ya nos olvidamos que desde la covacha del Bresani, empleado de Montesinos, se emitían las órdenes para que la Chuchi o el Chino pintaran como homosexual a Gustavo Monmellona. Fujimori arrasó con las instituciones y la prensa no se sublevó. Si las turbas de Leguía no pudieron asaltar el comercio porque el diario se defendió a balazos, esta vez el hampa entintada de Fujimori no requirió de balas o vociferaciones para domar al decano y hacerle entender que la agenda del gobierno era la del país. La del país tal como lo entendían la derecha más reaccionaria, los señores Hoiwai, Yoshiyama o Kamet, los generales Hermosa Ríos y Villanueva Ruesta, los sicarios del grupo Colina y los locutores y locutoras del Chicheñó. La democracia peruana estaba en ruinas y la infección era tan virulenta que hasta la CIA había decidido tomar higiénica distancia del régimen fujimorista. Y ni siquiera por eso tuvimos una prensa aguerrida que se enfrentara a las hienas. A mí me volvieron a botar de la televisión, me sacaron de Radio 1160 y me dijeron alguna vez sin imprenta cuando fundé y dirigí Liberación. Pero ese periódico anómalo, La República y a veces Caretas, éramos poco enemigo para tamaña maquinaria de propaganda. Solo al final del régimen, el comercio libró la batalla en torno al oficialista fraude electoral en Huánuco. Era tarde. Fujimori había sido reelecto y el diario de los Miroquesada, en editorial que no olvido, terminó pidiéndole al país que aceptara la ilegal reincidencia de quien pensaba quedarse otros 10 años en el país burdel que había erigido. Y en relación a Canal 2, apoyó rabiosamente a Fujimori hasta que tuvo un pleito de índole mortal con Montesinos
y se convirtió en trinchera de la resistencia. ¿Dónde estuvo la gran prensa cuando Marta Chávez calumniaba a los muertos de la Cantuta? ¿Dónde estuvo cuando el Ejecutivo se tragó al Poder Judicial y regurgitó jueces con pasamontañas? ¿Dónde se escondió cuando Liberación cuentas millonarias en dólares de Montesinos? La prensa de hoy es un eco de aquella destrucción. No es la polarización la que la explica, es el odio. La derrota electoral del 2021 le hizo creer a la vieja derecha sin escarmientos que las calles son enemigas, que la oposición concilia con el terror y que los caviares ocupan todos los círculos del infierno dantesco. Por eso apoya a Dina Boluarte, que ha prometido no hacer nada y que está cumpliendo escrupulosamente ese compromiso. Es cierto, Pedro Castillo fue un imbécil en pos de los sencillos que encontrara, pero eso no hace a Dina Boluarte una presidenta ni al Congreso una auténtica representación de los intereses populares. Y un gran sector de la prensa sigue mintiéndole a la gente. Habla de leyes que la amenazan y de cárceles imaginarias, cuando lo que le quita credibilidad y pone en peligro su existencia es su entrega al poder del dinero. En países como el nuestro, no se requiere a Fidel Castro para acabar con la prensa. Su tendencia al suicidio es imparable. Hildebrand, en sus 13, edición del viernes 12 de mayo del 2023, en la voz del Zorzal Andino.